Buenas noches, bienvenidos desde España una vez más a esta sala de encuentros virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy vamos a hablar con Juan Carlos Segura, diputado de Vox por Barcelona. Juan Carlos es escritor, historiador y, como es habitual, voy a dar paso siempre ahora a nuestro presidente, Ángel Benzal, para que nos hable brevemente de la asociación y luego presentaremos ya a Juan Carlos Segura para que nos dé esta estupenda charla. Ángel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alberto. Buenas noches a todos los compañeros que nos siguen tras sábado tras sábado. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Juan Carlos Segura Just por haber aceptado la invitación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Sobre nuestra asociación, ya sabéis que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que organizamos el evento Hispanidad Cartagena, que organizamos conferencias todos los sábados, que tenemos una gran campaña en redes sociales para divulgar nuestra historia, para luchar contra la leyenda negra. Y bueno, hacemos muchísimas más actividades que, bueno, que nos podéis seguir, que podéis seguir a través de nuestras redes sociales. Juan Carlos Segura Just es nacido en Barcelona, es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Central de Barcelona, teniente reservista de las Fuerzas Armadas y diputado al Congreso por la circunscripción electoral de Barcelona por el Grupo Parlamentario Vox. Es autor del Libro Negro de la Independencia y de Hispanos y Españoles en la Guerra de Secesión Americana, editorial ACTA, 2019, y Soldados de Cuatro Patas, Los Perros de Guerra de España, editorial ACTA, 2020. Y hoy la conferencia va a tratar sobre los últimos bastiones realistas, ¿no? en América, en el Callao, Perú, en la isla de Chiloé, en Chile, y Veracruz, en México. Pues muchísimas gracias, y Juan Carlos Segura, cuando quieras. Gracias por aceptar la invitación. Pues buenas noches a todos y gracias por invitarme a este foro tan prestigioso. A ver, básicamente deciros que la historiografía de los movimientos emancipatorios, de las guerras de emancipación de la América Española, todos los libros que hay escritos, que son bastantes, hay muchos estudios, mucho libro publicado, prácticamente todos, por no decir todos, acaban en la batalla de Ayacucho, que fue el final de la derrota de los ejércitos realistas. Entonces ahí parece que los españoles se retiran a América y se acaba la presencia española en América, pero esto no es así, porque yo me he dedicado a investigar, a ver tres episodios que no es que sean totalmente novedosos, porque existen en la historia de España. Consta la defensa de la fortaleza del Real Felipe en el Callao, en Lima, en el Virreinato del Perú, como también consta la defensa de la fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz, en México, como también, eso sí que se conoce bastante más, la defensa del archipiélago de Chiloé por el gobernador Antonio de Quintanilla, que está en la costa chilena del Pacífico. Bueno, más que nada que Chile no tiene otra costa que no sea la del Pacífico. Pero bueno, pero en los temas, o sea, el fenómeno de lo que ocurrió en San Juan de Ulúa, como lo que ocurrió en el Real Felipe, insisto, está en la historia de España, pero muy de pasada. Casi nadie lo conoce, o sea, o por no decir nadie. Yo, la gente que me pregunta por este libro, hablo con hispanistas, incluso con catedráticos de historia y profesores de historia, y desconocen lo que pasó en San Juan de Ulúa y desconocen lo que pasó en el Real Felipe. Mira, os pondré un ejemplo para que os situéis un poco. Todo el mundo conoce los últimos de Filipinas, los héroes del Valer, pero los héroes del Valer estuvieron resistiendo, no llegó a un año. Los héroes de San Juan de Ulúa estuvieron 4 años y medio. Y los héroes de Real Felipe estuvieron casi 2 años. Esto te hace una relación comparativa entre lo que fue una cosa y lo que fue otra. En Filipinas, a los héroes del Valer se les dieron 2 laureadas de San Fernando. Una al capitán Martín Cerezo y otra al médico a título póstumo. En San Juan de Ulúa, y ahora cogeros un poco a la silla, se concedieron
135 laureadas, cruces laureadas de San Fernando, una para cada defensor, por los 4 años y medio de resistencia a ultranza, superando los límites que se exige a un ser humano en lo que es la resistencia y la capacidad de combate. Y a los héroes del Real Felipe en el Callao, en el puerto del Callao, se les concedieron 11 laureadas de San Fernando. Y un fraile franciscano que había ahí hizo acopio de trigo, de carne seca. Y podríamos decir que el tiempo que estuvieron presos, que estuvieron rodeados, ellos no pasaron hambre. Hombre, a ver, no comieron comida variada, pues solamente tenían arroz, carne seca y alguna legumbre. Comieron muy mal, pero hambre no pasaron. Y la prueba es que cuando se rinden, cuando se abre la puerta y salen en formación de A3 los héroes de Filipinas, flanqueados por una formación de los tagalos, pues salen en disciplina militar, en orden de marcha, y si veis las fotos, su aspecto físico, pues bueno, están, no es que estén esqueléticos, están bastante bien con el aspecto físico de unas personas que han estado casi un año encerradas. Pero cuando se rinden los héroes del Real Felipe y los héroes de San Juan de Ulúa, pues lo que salen de ahí son auténticos zombies. Eran personas que no podían prácticamente ni caminar, se aguantaban unos a otros, otros salieron arrastrándose y otros salieron llevándolos en camilla. Y en el Real Felipe ocurrió exactamente lo mismo. En el Real Felipe, como fue una capitulación, hubo un pasillo de honor, un pasadizo de honor del ejército peruano y chileno, y bueno, también venezolano y colombiano, y en San Juan de Ulúa el pasillo de honor fue del ejército mexicano. Pero bueno, os pongo estos ejemplos para que situéis lo que supuso esa defensa ultranza de esos dos lugares. Si queréis, no es el formato vuestro, si me hacéis preguntas, o yo me sigo enrollando, o cómo lo hacéis. Juan Carlos, tú haz la exposición que quieras, puedes estar 20 minutos, vale. 30, 40, vale. Lo que tú necesites. Bueno, y pues después, continúo. Acabes, te haremos preguntas, incluso el público asistente, los socios y simpatizantes siempre te hacen, vale. Siempre hacen preguntas. Entonces tú ahora acaba tu exposición y después ya te vamos preguntando. Vale, entonces, a ver, la configuración fue diferente. Por ejemplo, San Juan de Ulúa es una fortaleza. Después de Cartagena de Indias es la fortaleza más importante del Océano Atlántico, de la costa que entonces era española. Y en aquel momento, como es una isla, creo que aquí está conectada una señora que he oído antes, que es de Veracruz. Es una isla que hoy en día está engullida por el puerto de Veracruz, está rodeada de contenedores, pero en aquella época era una fortaleza isla. O sea, estaba separada de la costa por un foso de agua marina, por cierto, con tiburones, y era una fortaleza inexpugnable para el ejército mexicano. Ellos serían conscientes, el emperador Agustín de Iturbide, general Rincón también, que era su segundo al mando, que esa fortaleza al asalto era imposible tomarla. Y entonces España lo que hizo la táctica que han hecho otros países, que es que cuando pierdes un territorio colonial, dejas ahí una base. Por ejemplo, Guantánamo en Cuba, ¿no? Que los americanos se retiraron de Cuba después de la guerra de 98, se retiraron, si no recuerdo mal, en el año 1903, pero se quedaron lo mejor para sus barcos, que era Guantánamo. Por ejemplo, en Chipre hay un par de bases que son británicas, tampoco se sabe mucho, pero bueno, son del ejército británico, y cuando Inglaterra pierde Chipre, deja sus bases ahí. Estados Unidos, cuando se retira de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, tiene alguna base aérea, tiene bases de infantería, sobre todo bases aéreas en territorio alemán. Por ejemplo, Kaliningrado es un territorio que pertenecía a la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, y cuando hubo la descomposición el nacimiento de la Federación Rusa, pues Rusia se guardó ese territorio que está en el norte de Polonia. Pues España quiso hacer lo mismo, ya que perdía la joya de la corona, que era el virreinato de Nueva España, lo que es hoy en día México, entonces era mayor, por lo menos se reservaban esta base logística, que era la fortaleza de San Juan de Ulúa, que como era una fortaleza tan importante, tan bonita, tan prestigiosa, pues no querían perderla.
El tema del Real Felipe fue diferente, porque España realmente no tenía interés en Real Felipe porque estaba en la otra parte opuesta, estaba en el puerto del Callao, en Lima, eso es el Océano Pacífico. Entonces ahí España pues no podía abastecer esa fortaleza. Así como San Juan de Ulúa, constantemente barcos que venían de Cuba iban trayendo reemplazos de tropa, medicamentos, armas, municiones. Era una base, por decirlo así, estable y comunicada. Por eso aguantaron 4 años. En el Real Felipe, en el Callao, ahí se estaban totalmente aislados. Y España realmente no tenía interés en esa plaza. Lo que ocurre es que el gobernador de la misma, que era el brigadier José Rodil, que luego con los años en España, cuando volvió, fue el fundador del Cuerpo de Carabineros. Para que la gente se haga una idea, los carabineros eran similares a la Guardia Civil. Lo que pasa es que fueron disueltos en el año 1939 y absorbidos por la Guardia Civil. Pues Rodil era gobernador de esa plaza, de esa fortaleza, cuando ocurrió la batalla de Ayacucho. Y cuando el general de la Serna firma la capitulación de Ayacucho, en el acta de capitulación se pone ahí un artículo que supone que será entrega de la fortaleza de Real Felipe. Entonces, cuando acaba la batalla de Ayacucho, un oficial español con un oficial peruano van al Real Felipe a entregarle el documento original del acta de capitulación de Ayacucho al brigadier José Rodil. Él abre el escrito que él tiene, que pone ahí que lo están capitulando en Ayacucho, le obligan o le ordenan entregar la fortaleza, pero en ese momento contesta que se rindan ellos, que para eso ellos han capitulado. Yo no he capitulado y con lo cual no me rindo. Y los echó de su despacho. Entonces empezó ahí el sitio del Real Felipe. Y por lo que respecta a la isla de Chiloé, pues bueno, fue el gobernador Antonio de Quintanilla, una persona muy inteligente, que supo captar, tenía tropas exiguas, tenía muy pocos soldados, un par de compañías, unos 130, 140 soldados realistas, era una fuerza exigua, pero supo captar el sentimiento de los chilotes, incluso ese sentimiento perdura hoy en día, que ellos dicen antes chilotes que chilenos. Es un archipiélago que está separado del continente y tiene un sentimiento muy cristiano, muy chilote y en aquella época también muy español, incluso hoy en día. Yo me he enterado recientemente que han hecho una celebración ellos y han sacado la bandera de Borgoña y se sienten españoles, no chilenos, etcétera, etcétera. Con lo cual, Antonio Quintanilla, como no podía suministrarse, porque como los del, igual que los de Real Felipe, que estaban más al norte, era en el Pacífico, allí no llegó prácticamente ninguna expedición de navíos españoles de auxilio, con la excepción de una de Roque Guruceta, que llega a bordo del navío Asia, que con 2 navíos más, el Atlas, no recuerdo cuál era el otro, suministraron algunos alimentos, algunas armas y municiones, no llegó absolutamente nada. Y Antonio Quintanilla tuvo la suficiente habilidad para, aparte de formar una milicia con los chilotes, para enfrentarse al ejército republicano chileno, que intentó invadirlo 3 veces, solamente lo consiguió la tercera, las 2 primeras, las fuerzas de chilenas del mariscal de General Freire fueron derrotadas, y un almirante inglés que se llamaba Cochrane, que luego se hizo chileno. Antonio Quintanilla tuvo la habilidad de armar corsarios, cogió barcos corsarios. Estos barcos ataque eran, no tenían por qué ser españoles, eran algunos italianos, otros eran de otras nacionalidades. Atacaban navíos que, con preferencia, chilenos y argentinos, y peruanos, pero sí, al final acaban atacando navíos ingleses, franceses y todo lo que encontraban. Y con esto, pues, suministraban alimentos y material y mercancías a la isla de Chiloé. Y básicamente el resumen un poco es esto. Luego el libro también habla, después de la caída de San Juan de Ulúa, de Real Felipe y de Chiloé, pensar que el Real Felipe y San Juan de Ulúa caen en 1826 con 15 días de diferencia, las dos fortalezas. Luego hubo la caída de Chiloé y luego hay una serie, yo no diría grupos guerrilleros, porque eran auténticos ejércitos. Por ejemplo, Antonio Huachaca, los hermanos Pincheira de la zona de Chile y de Argentina,
los guiris de Venezuela. Hubo una serie de grupos guerrilleros nutridos por, sobre todo por indios, porque los indios pensaron que ellos añoraban mucho a España, porque ellos tenían un sistema comunal de reparto de las tierras, con lo cual todas las tierras les pertenecían a ellos comunalmente. Cuando hubo la independencia, estos supuestos libertadores que venían allá a liberarles, estos libertadores lo primero que hicieron fue incautar sus tierras, que eran comunales, y convertirlas en grandes latifundios de su propiedad. Entonces, estos indios, con algunos criollos y también algunos españoles, restos del ejército realista, se sublevan de poder masónico, republicano, ateo, etcétera, etcétera. A pesar que estos nuevos países, Argentina, Venezuela, Chile, ellos querían, un poco la idea de Bolívar era hacer unas repúblicas en esos países, en los antiguos virreinatos, pero unas repúblicas al modelo europeo, unas repúblicas para entenderlos blancas, de hombres blancos. Los indios sobraban y es por ahí cuando empezó luego el exterminio de los pueblos indios, que empieza precisamente cuando se van los españoles. Pero bueno, yo lo dejo un poco abierto al tema. También quiero que, si queréis participar, estoy a vuestra disposición. Vale. Pues estupendo, y deseando echarle el guante a ese libro, que pinta muy bien. La verdad es que la leo. Sí, lo íbamos a poner aquí en pantalla, no tenemos el... Tenemos el para ponerlo aquí, que lo puedan ver los compañeros. Luego lo pongo, Lola, porque esta noche ya sabes que nos va a pasar de todo. Yo quería hacerle ya, mientras la gente del público ya bueno, piensa en sus preguntas, quería hacerle la primera a Juan Carlos. ¿Por qué comienzas tú a investigar esta cosa? ¿Qué es lo que te llama para decir voy a hablar sobre este tema? Mira, muy sencillo. Vamos a ver, en la historiografía mexicana y la peruana han ocultado estos hechos deliberadamente. ¿Por qué? Porque empañan su proceso de independencia. Para ellos, como para los Estados Unidos, el Independence Day, el día de la independencia, es un día muy importante, pues el día que nace su nueva nación. Pero claro, ellos lo que no podían reconocer es que cuando México se proclama independiente, hay una fortaleza en la cual hay 500, 600 españoles que están resistiendo durante 4 años y medio después de la independencia. Con lo cual, tú hoy en día visitas la fortaleza de San Juan de Ulúa y no hay ni una sola placa, ni un solo monumento, no hay absolutamente nada que recuerde ese episodio. Incluso los guías turísticos, yo no he estado ahí, pero pronto iré, cuando tenga oportunidad, los guías omiten este hecho. Te dicen que hay una fortaleza antigua, fortaleza española, pero ahí los españoles fueron derrotados, pero no te dice absolutamente nada que resistieron. Y en el Real Felipe, exactamente lo mismo. El Real Felipe lo que tiene es que pertenece al ejército peruano, hay un museo militar, está mejor conservado que San Juan de Ulúa, porque al ser un patrimonio militar, pues los militares lo tienen bien cuidado, pero no hay ni una sola placa, ni un solo recordatorio, ni un guía turístico que te hable que ahí el general José Rodil, brigadier José Rodil, estuvo resistiendo, ojo, con 4.000 ciudadanos civiles peruanos que no aceptaban el movimiento de independencia y que después de Ayacucho se refugiaron en ese castillo pidiendo protección. Y luego un contingente de unos 600, 700 soldados, muchos de ellos eran tropas de élite del general Bolívar, granaderos, por ejemplo, que se habían cambiado de bando y se habían pasado al bando realista. A ver, pasó una cosa, por ejemplo, que no lo he dicho antes, pasaron tanta hambre en el Real Felipe que hubieron casos de canibalismo. Canibalismo entre los civiles, no entre los militares. Pero hubieron casos de canibalismo. General José Rodil impuso una disciplina muy férrea. Todo aquel que era sorprendido con acto de canibalismo era fusilado en el acto. Veo un gato que pasa por ahí. Y toda persona que hacía comentarios derrotistas para rendir la plaza también era pasado por las armas, porque realmente la situación era crítica. Y por poneros un ejemplo de lo mal que lo pasaron, en San Juan de Ulúa, nos vamos otra vez al norte,
edición prácticamente no tenía hombres para hacer las guardias en el paso de Ronda del Castillo, porque estaban absolutamente, de los 400 o 350 que había, 300 estaban en el hospital. Se habían muerto todos los médicos. Entonces se nombró a un oficial que no tenía ningún conocimiento de medicina que se hiciera cargo de los enfermos, que no podía. Los enfermos unos se cuidaban a otros. Y llegó un punto que, como no podían atenderles, hicieron en los catres, hicieron agujeros en la altura de la pelvis para que pusiesen defecar y orinar directamente al suelo sin tenerse que levantarse de la cama. Así, años. O sea que ya os hacéis una idea del infierno que pasaron. Y bueno, evidentemente, las dos fortalezas al final capitularon. Ulúa capituló porque en el momento que, mientras la incipiente Armada Mexicana, con la independencia recién estrenada, era muy débil, pues Cuba no tuvo problemas para suministrar la flota española alimentos a San Juan de Ulúa. Cuando los mexicanos empiezan ya a consolidar su independencia, 3 años después de la obtención de la misma, contratan tripulaciones británicas, contratan barcos británicos, compran barcos al extranjero y ya crean una armada un poco digna, un poco potente. Y en el momento que esa armada puede establecer un bloqueo real, San Juan de Ulúa se queda totalmente aislado y al final tienen que capitular. Lo mismo que pasó, parecido, en el Real Felipe, que al final, bueno, se vieron obligados a capitular, pues sino que se hubieran muerto todos de hambre. Y además no tenían ninguna esperanza de recibir ayuda de absolutamente de nadie. La verdad es que es un dato curioso lo que has dicho antes, Juan Carlos, que ambas fortalezas capitulan en la misma fecha, 1826. 15 días es como de diferencia. Si estuvieran... y te digo esto porque lo que te quería preguntar era, estaban comunicadas, había correo... No fue... Por eso, porque es un dato extraño, ¿verdad? No, esto es como, dos enfermos que están en la... comparten sala en un hospital y se muere uno y a los 15 días se muere el otro. Pero es que en este caso no había comunicación entre ellos. No había comunicación con España, no había comunicación con el exterior. Bueno, con el exterior sí que la había. Con el exterior siempre, pero bueno, el exterior, claro, ahí estaban los enemigos. Ahora, por ejemplo, la comunicación en San Juan de Ulúa, primero fue el general Rincón, luego fue el brigadier Francisco Lemaur y al final el brigadier José Coppinger, que fue el que entregó la fortaleza. El que más tiempo fue Francisco Lemaur. Francisco Lemaur, por ejemplo, se carteaba epistolarmente con el exterior, por ejemplo, con Antonio López de Santana, que era gobernador mexicano de Veracruz, antiguo militar español, pero se había pasado al bando independentista. Entonces, por ejemplo, esto lo explica el libro, pero bueno, lo voy a resumir un poquito, mediante unas cartas que Lemaur le manda a Santana, le dice que el Agustín de Iturbide, que era el emperador Agustín I de México, quiere matar a Santana. Era un ardid, era mentira, era para enfrentar a sus enemigos, divide y vencerás. Entonces Santana se lo cree y al final Santana da un golpe de estado y derroca a Iturbide. Con lo cual se podría decir que si hoy en día México es una república y no es una monarquía, es gracias a las intermediaciones de un brigadier español. Bueno, pues lo tendrán que reconocer. Otra cosa que has dicho, y que la verdad es que es un dato delicado, cuando decías que claro, que este tipo de información no lo saben ni en México, ni en Chile, ni datos parecidos que hay en muchas repúblicas. Porque, claro, si nos ponemos a pensar, el hecho de que el hecho fundacional de una nación sea una gran mentira, que es más o menos lo que has venido a decir, es decir, oiga, que nos engañaron, que cuando éramos españoles teníamos unas tierras comunales, las trabajábamos y tal, y cuando llegan estos libertadores lo primero que hacen son dárselo a sus amigos y crear grandes latifundios, pues hombre, no debe ser de buen agrado el reconocer, ¿no?, esa parte de tu historia. Entonces, quizás por eso, lo que comentabas antes, se ha ocultado deliberadamente toda esta información.
Y de hecho, bueno, en las escuelas en todos estos países, igual que en España, que yo cuando hablo de países hispanoamericanos, meto en España en el ajo, aunque no estemos allí, porque somos, a nosotros también nos han engañado en nuestra historia. Entonces, claro, si no se cuentan en las escuelas, pues no lo saben. Y bueno, imagino que habrá sido por todo esto que comentas, ¿verdad? ¿Tú recuerdas la sublevación de Chiapas, del estado de Chiapas en México, que había un líder guerrillero que se llamaba Tiro Fijo, quiero recordar, que salía con un pasamontañas? En Chiapas lo único que pedían los campesinos es la devolución de las tierras comunales, es tener lo que tenían cuando eran España, cuando era Nueva España, pedían eso. Y todas las sublevaciones que ha habido de guerrilleros, de pueblos aborígenes, pueblos indígenas en Hispanoamérica, lo que reclaman es esto, es volver al sistema de los, bueno, reclaman a nivel de sus tierras, el sistema virreinal de reparto de tierras, porque, bueno, porque a estas personas se les despojó de todas sus posesiones. Antes lo he dicho, que Simón Bolívar, San Martín no, San Martín era muy buena persona, la prueba de ello es que al final se apartó del tema este y no quiso saber nada, cuando vio cómo se trataba a los indios, el ansia de poder que tenía Sucre y que tenía Bolívar, dijo, esto no es lo que yo pensaba para América, y el tío se apartó de la política y dejó la carrera militar y dejó la política en manos de Bolívar, que no lo tragaba. Pero Simón Bolívar, yo he visto escritos de él, y bueno, que se han hecho públicos, totalmente racistas, él despreciaba a los indios, decía que los indios eran máquinas que lo único que servían era para trabajar, que no servían para nada más. Y claro, y el sistema español de los virreinatos, pues resulta que los indios eran presidentes de audiencia, eran alguaciles, eran alcaldes, eran gobernadores, y claro, y esto Bolívar no lo podía aceptar. Y de hecho, claro, cuando se produce la independencia de estos países, los nuevos jueces ya no son indios, son blanquitos criollos, republicanos, masones, independentistas, los presidentes de las audiencias, los generales, los gobernadores, etcétera, etcétera. O sea que España tuvo un sistema, no me gusta la palabra colonial porque España no colonizó, no hizo un colonialismo extractivo, de extracción de recursos minerales como hizo Francia o Inglaterra, sino que España lo que fue, hizo lo que nosotros llamamos las Españas, duplicó, o sea, en México hizo otra España, con todas las instituciones y todos los resortes y todos los derechos que había en la anterior España. En Argentina hizo otra España, en Chile hizo otra España. Y por último, mira, una cosa me gustaría aclarar con el tema de la leyenda negra, que aquí ya entramos un poco quizás en el libro anterior. El libro anterior mío es Soldados de Cuatro Patas, historia de los perros de guerra de España, la utilización de los perros en la conquista del Nuevo Mundo. Mucho se habla en la leyenda negra que los españoles, los conquistadores, tenían la obsesión del oro. Uy, el oro, tenemos que coger oro, tenemos que robar oro de los indios. A ver, esto tiene una explicación. El tema de la conquista de América fue un sistema, así como por ejemplo el sistema inglés o francés era un sistema, eran empresas militares, era ejército británico o ejército francés el que expandía el imperio. El tema español eran concesiones administrativas, dicho en lenguaje moderno. Por ejemplo, al señor Hernán Cortés se le dijo, usted se va por su cuenta, con el apoyo de la corona, a conquistar México. Pero las tropas las arma usted, las equipa usted. Y a Pizarro lo mismo. ¿Qué pasó? Que Cortés, claro, no era millonario, venía de un pueblo de Trujillo, de Extremadura, pues tuvo que pedir créditos bancarios y tuvo que pedir dinero a amigos. Entonces, ¿qué ocurría? Si el conquistador armaba la expedición, si conseguían oro, perfecto, porque amortizaban gastos. Amortizaban gastos, y si había beneficio, una quinta parte se le daba al rey. Y las cuatro quintas partes se repartían entre el conquistador y su mesnada. Pero ¿qué ocurre si no había oro? Si no había oro, volvía el conquistador de España con deshonor, volvía arruinado, volvía sin dinero. Por eso esa ansia de conseguir oro. Pero la monarquía hispánica, como era muy inteligente, lo que hacían estas expediciones, les ponía un sacerdote, fraile, y les ponía un escribano.
¿El sacerdote para qué? Para evangelizar y para preservar los derechos humanos de los indios. Evitar torturas, evitar asesinatos. Y el escribano para levantar acta de todo lo que se hacía ahí. Y todo lo que ponía el escribano, que era como un notario, que no se hacía amigo de nadie, ese acta, ese escrito, luego iba al rey de España directamente. No pasaba por ninguna otra mano. Y si el rey de España apreciaba un abuso, mandaba encarcelar o ejecutar al conquistador. Por ejemplo, Cristóbal Colón, que recordar que fue en el cuarto viaje, vino encadenado a España. Esto para que os hagáis una idea de todo. Qué interesante, Juan Carlos. Oye, yo quiero saber una cosa. El que tú, en todas estas cosas que tú nos estás contando, sobre el canibalismo, has hablado de ello, has hablado también de que salieron en muy malas condiciones estos hombres de los dos fuertes. ¿Dónde te has documentado sobre para poder sacar todos esos datos? Pues mira, crónicas, escritos, he podido acudir a algún archivo. Internet ayuda mucho también, lo tengo que reconocer. Parece que es una fuente del no saber, pero es que claro, es que hoy en día Internet te evita muchos desplazamientos cuando encuentras documentos históricos digitalizados. Pero quiero decir que este episodio, a ver, es que está en la historia de España. Lo que ocurre, a ver, lo de San Juan de Ulúa y lo del Felipe, ahora no se conoce, pero en el siglo XIX se conocía. Pero en el siglo XIX España estaba con las guerras carlistas, grandes problemas políticos. Y esto era una hazaña más de los españoles, una más, como Numancia, una más. No se le daba una importancia excesiva. Se conocía, pero no se le daba importancia. ¿Qué ocurre? Que al final del 19 viene lo de Filipinas. Entonces empieza la generación del 98 y principios del siglo XX y todo el mundo se centra en los últimos de Filipinas. Entonces se olvida Chiloé. Chiloé no tanto, Chiloé no se olvida, pues siempre ha estado ahí. Pero se olvida totalmente San Juan de Ulúa y se olvida el Real Felipe del Callao. Esto en colaboración, porque claro, lo he dicho antes, la misma historia peruana y la misma historia mexicana se encargan de ocultarlo, ni siquiera mencionarlo. O sea, cuando tú miras en archivos mexicanos la defensa de San Juan de Ulúa, lo único que te dicen es que ahí nace la gran flota y la gran escuadra mexicana. No te dicen nada más. Entonces, investigando, salen estas cosas y hay muchos detalles. Además, mira, yo te podría decir que si yo he descubierto, por ejemplo, que si extremeños y andaluces fueron los principales que conquistaron el Nuevo Mundo, pues los principales que hemos defendido, bueno, yo no, pero soy catalán, pero los principales que han defendido los últimos vestigios españoles en América y luego en la Guerra de Cuba en 98 han sido los catalanes. Porque, por ejemplo, los que defendían San Juan de Ulúa era el batallón de Barcelona, el batallón de Tarragona y el batallón de Cataluña. Que no quiere decir que todos los de batallón eran catalanes, pero luego he visto, claro, investigas uno por uno y habían los oficiales importantes de confianza de José Combinguer o de Francisco Limaur, eran un tal Castells, eran catalanes, además de aquí de la Cataluña interior. Y curiosamente, en el Real Felipe eran gallegos, porque Rodil, o buen gallego, cuando viene a España y le ordenan, general Espartero, que lo tenía de hombre de confianza, le ordena la creación del cuerpo de carabineros, él echa mano de los gallegos que estuvieron con ellos en Real Felipe. Como Villana Astray, que era de La Coruña, utiliza a Francisco Franco Bamonde para organizar la Legión Española. O sea, entre gallegos se entiende. Millán está ahí de La Coruña y Franco era del Cerro. Muchas gracias, Juan Carlos. De nada. Tenemos aquí más compañeros, Alberto, que quieren preguntar. Tú tienes los nombres. Sí, ahora les voy dando paso. Yo no sé si Ángel también quería decir algo. Sí. Ángel, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, perfecto. No, muy interesante la conferencia. Yo lo del Callao sí lo conocía. Lo de Chiloé también, pero por ejemplo de Veracruz no. Entonces, bueno, siempre en estas conferencias siempre aprendemos algo y siempre es súper interesante el descubrir sábado tras sábado, en este caso contigo, Juan Carlos, pues bueno, la historia de España. Yo mi pregunta va porque al margen de los bastiones también había
se suele decir en América, montoneras o guerrilleros realistas por toda América, ¿no? Por ejemplo, el más famoso a lo mejor puede ser que fuera Antonio Ugachaca en lo que es hoy el Perú, pero también lo había también había en Chile. Los autocanos estaban a favor de la corona, por mucho que ahora vendan que otra cosa, ¿no? Ellos lucharon por la corona. Y en otros sitios, de Venezuela, creo que también había alguna montonera. Bueno, por si nos puedes comentar algo sobre eso. Sí, mira, en Venezuela estaban los guaires de Venezuela, que eran unos grupos, un tal Francisco Aguilera, eran unos grupos guerrilleros, pero bueno, guerrilleros que estuvieron a punto de tomar Caracas. O sea que, claro, tú cuando hablas de guerrillas te piensas que son los tíos que están en el monte ahí con armas de fuego. No, no, o sea, eran grupos importantes, tan importantes que un pequeño ejército que llamó la atención de España y mandaron desde Puerto Rico un agregado militar que era un coronel que estuvo con ellos apoyándoles, porque bueno, el plan era conquistar Caracas. De hecho, Simón Bolívar tiene que retirarse, volver a Caracas porque corre peligro de caer. Entre Chile y Argentina estaban los hermanos Pincheira, que eran 5 varones y 2 mujeres. Los Pincheira eran sí, montoneros, y los Pincheiras se tenían un grupo muy numeroso, se alinearon con los mapuches. Ojo, los mapuches ahora están en el sur de Chile, el centro de Chile, pero en aquella época dominaban toda la pampa argentina, que luego con la independencia los exterminaron, tanto los mapuches chilenos como argentinos fueron exterminados, sobre todo por los argentinos y por los chilenos también, cosa que los españoles los habían dejado tranquilitos con sus tierras. Pues los Pincheiras se alinearon con los mapuches y estuvieron, su plan era atacar Buenos Aires y conquistar Buenos Aires, o sea que no eran temas menores. Y por ejemplo, creo recordar, fueron 8 años después de la batalla de Ayacucho y 4 años después de la caída de Real Felipe y de San Juan de Ulúa, el de Chiloé, la última bandera de la Cruz de Borgoña, bandera de la monarquía hispánica, bandera de la hispanidad, bandera de España, ondea en el campamento del Alamito, que está en la actual Argentina. Y luego el tema de Perú, en la zona de Huanta, exacto, Antonio Huacache, que está en la zona de Huanta. Antonio Huacache era un iquicha. Él sublevó el pueblo de los iquichas. Los iquichas eran descendientes directos de los incas. Cuidado. Entonces, los iquichas, para ellos, el rey de España era el gran inca. Porque los incas, cuando vivían en Machu Picchu, Cuzco, todo lo que sabemos, al gran inca no lo veían nunca. Era el hijo del sol. Estaba encerrado en su palacio. Estaba ahí, pero no se le veía físicamente, salvo en algunas contadas ocasiones. Entonces, para los de Iquicha, los indios Iquicha, el gran inca, el jefe del pueblo inca, era el rey de España, su majestad y soberana realeza católica. Por eso se sublevan, también mezclado con el tema de, las tierras, claro. Huachaca habla de los separatistas emancipadores como auténticos diablos masones, antirreligiosos, bueno, son gente que no puede ni verlos, y bueno, y sublevó miles y miles de indios, lo pacificaron pésimamente armados, luchaban con lanzas contra los ejércitos federales que iban con armas de fuego. O sea que el tema, a ver, en este libro lo que se explica no son cosas menores, son cosas importantes. Lo mismo San Juan de Ulúa, no fue, yo quiero despreciar ni mucho menos, faltaría más lo del Valer, pero el Valer no dejaba de ser una iglesia pequeñita, una especie de ermita, con 50 personas que creo que estaban ahí resistiendo. Es que claro, es que lo de que pasó en San Juan de Ulúa, lo que pasó en Real Felipe, lo que pasó en Chiloé y lo que pasó en estos movimientos libertadores con mayúsculas de la españolidad en la América independizada, vamos, los americanos habrían hecho aquí... Nosotros de Filipinas tenemos 2 películas, esto habrían hecho solo de Pandurúa, bueno, series de estas de Netflix y lo que tú quieras. Si aquí en España no tenemos un tema, pues mira, tengo que salir yo, un historiador, abogado, diputado de Vox, pues a explicarle al pueblo español que han pasado estas cosas, ¿me entiendes? Que, insisto, lo he dicho antes, yo hablo con catedráticos de historia,
tienen ni idea lo que... De hecho, insisto, no son hechos mayores, son hechos muy importantes, porque en San Juan de Ulúa creo que se aparte de las 135 laureles de San Fernando, son los que se rinden, los que están vivos. Y el general Felipe, es que claro, estuvieron resistiendo ahí, lo he dicho antes, 4.000 civiles, luego fueron 2.000 porque echaron a las mujeres y los niños para que no se muriesen de hambre, que los peruanos tampoco los querían, porque claro, que querían que las mujeres y los niños estuvieran dentro de la fortaleza para que se les acabasen ante los alimentos. Pero bueno, que son hechos muy importantes. Y yo espero que si aquí, si por ejemplo, a ver, la historiografía tiene una cosa, que esto no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero aquí poca gente sabía quién era Blas de Lezo, hasta que un señor sacó un libro de Blas de Lezo, y ahora todo es Blas de Lezo. Hasta un monumento en Madrid, en la Plaza Colón. Nadie, poca gente sabía quién era Bernardo Gálvez. Se puso de moda con un libro que salieron 50 libros de Gálvez con Blas de Lezo, y ahora parece que toda América es Gálvez y Blas de Lezo. Pues yo espero que a partir de este libro salgan otros libros de Coppinger, de Lemaur, de Quintanilla y de Rodil. Como el libro que he hecho de los perros de guerra de España, que es un tema totalmente inédito, que nadie había, estaba algún escrito, pero un articulito de una página sobre los perros de guerra, pues yo he sacado un libro, y claro, yo imagino que a partir de ahora pues ya empezarán a salir libros de los perros de guerra, porque, por ejemplo, también el primer libro mío, Hispanos y Españoles en la Guerra de Secesión Americana, que era un tema que tampoco es baladí, porque con los ejércitos del norte, de Lincoln, he calculado que había unos 800 españoles o hijos de españoles, y en el sur había unos 2.500 españoles o hijos de españoles, y si suman los mexicanos eran los 10.000, pues claro, ya han salido dos o tres libros ya del tema, ¿me entiendes? Y esto yo quiero hacer una especie de crítica, porque hay mucho escritor que se coge un libro, se lo compra, se lo lee, lo fusila, lo machaca, lo copia, y yo he visto libros nuevos que han salido que, bueno, cogen mi índice, lo cambian, lo alteran y, bueno, no, hombre, evidentemente no lo hacen textual, porque entonces hablaríamos de un plagio, pero bueno, que yo estoy leyendo esos libros y estoy leyendo mi libro. O sea, eso vamos es muy fácil. Voy a aprovechar para compartir, ya que has hablado de esos dos otros libros que mencionas, los estoy compartiendo en pantalla, no sé si tú los ves, pero... Sí, los veo perfectamente. Vale, los asistentes lo pueden ver, efectivamente, es uno de ellos es Soldados de Cuatro Patas, Los Perros de Guerra de España, y el otro que también acabas de nombrar es Hispanos y Españoles en la Guerra de Secesión Americana. Pues nada, continúa, Juan Carlos, perdona que te haya cortado, era para anunciar estos libros. No, me haces publicidad a los libros, o sea, publicidad gratuita. Sí, hombre, pues bueno, faltaría más. A ver, yo no es que me quiera poner medallas, pero yo no me veo con corazón de hacer un libro ahora de las guerras de emancipación, porque lo han tocado muchos historiadores, es un tema ya muy trillado. A ver, a mí no me hace ilusión. Pues como la guerra civil. O de la guerra civil. Mira, pues, ayer estuve en Madrid... hace dos días, en una conferencia sobre un libro que ha salido de la División Azul. Un orador dijo que los libros que tiene de la División Azul los cuenta por metros, y tiene 10 metros. 10 metros de libros apilados. 10 metros. De la Guerra Civil Española hay más escrito que de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Salvo que encuentres alguna unidad extraña que no se sepa, pero siempre sería una cosa muy puntual, muy insignificante. Pero claro, yo lo que a mí me pone, para entenderlos, lo que me excita es escribir libros de cosas totalmente desconocidas. Porque realmente, claro, a ver, yo por ejemplo, yo no soy historiador, yo soy doctor en Derecho y licenciado en Derecho. Pero luego me he enterado que cuando tú aportas cosas nuevas en la historiografía que nadie ha aportado y cosas nuevas, te puedes considerar escritor. Ay, perdón, historiador. A mí, de hecho, el editor me llama, mi editor me llama historiador. Y otras personas me llaman historiador, pero bueno, no tengo la carrera, pero bueno, se ve que si aportas esto, pues lo eres. Yo mismo en la presentación que he hecho de ti he dicho que eres historiador porque lo eres. A lo mejor no de carrera, pero eres historiador de facto. Y eso a veces vale más que tener un título. Exacto. Porque hay muchas personas que han acabado la carrera de historia y no han escrito absolutamente nada. Y no han aportado nada a la... Efectivamente. Bueno, Juan Carlos, tenemos varias personas ya en la sala que te quieren preguntar, de nuestros socios y simpatizantes. Voy a dar paso, el primero que levantó la mano, a Sergio Pavón. Sergio es asiduo de estas charlas, es miembro de nuestra asociación y te va a hablar desde Bruselas, si no me equivoco. Sergio, adelante, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, no, esta noche hablo de provincia de Cádiz, o sea que no estoy en Bruselas, pero bueno. Gracias, por supuesto, a los conferenciantes por esta organización. Como siempre, todo estupendo, exceptuando esos problemas técnicos que yo creo que ha sido Putin que ha metido por ahí los radares para fastidiarlas, pero seguro que se debe a él. Y gracias, por supuesto, al conferenciante por la información tan interesante. Quería pasar directamente a las preguntas. Claro, evidentemente usted ha comentado aquí el hecho de que, bueno, en países como México, Perú, etcétera, es un tema que se ha barrido de la historia y que va a ser difícil, evidentemente, encontrar allí alguna forma de reconocimiento, ¿no? Pero mi pregunta, no sé si esto lo trata en su libro, es ¿qué reconocimiento de estos hechos y de estos héroes se ha dado en España después de estos eventos? O sea, ¿de alguna forma en España estamos, dándole el respeto debido o merecido a estos héroes, aparte de las distintas medallas que tuvieran en su época, etcétera? ¿Piensa usted que se debería hacer algo más? ¿Qué propone usted? ¿Propone, no sé, parte de su libro, evidentemente, alguna política, ahora que está metido usted en política, alguna política de que se recupere en la historia ciertos eventos que han estado olvidados? Y esa sería, digamos, la primera pregunta, un poco discusión. Y la segunda es, cuando hubo estos sitios, y dice usted que en algunos de ellos hubo una población civil importante que se refugió en estos fuertes, ¿tiene usted constancia o hay constancia histórica de que entre los refugiados, además de realistas, hubiera indígenas? Porque ha hablado del rol de los indígenas, en la Armada, pero en estos sitios, ¿se tiene constancia de que hubo indios que fueron a refugiarse allí de los republicanos? Esas serían las dos preguntas, gracias. Bueno, sí. A ver, la primera, vamos a ver. Evidentemente que tiene que haber un reconocimiento. Por ejemplo, hay una gran ausencia de monumentos y placas conmemorativas de presencia española en Hispanoamérica para lo que ha supuesto a nivel histórico toda esa presencia. Evidentemente no hay absolutamente nada, ya lo he dicho antes, ni una sola placa, ni un solo recordatorio en San Juan de Ulúa. Tampoco lo hay en el Real Felipe, en el Callao. Pero, por ejemplo, en la isla de Chiloé, como los chilotes eran amigos de los españoles y todavía hoy se consideran en parte españoles y más españoles que chilenos, hay un monolito que representa al gobernador Antonio de Quintanilla. Monolito blanco, muy bonito. Vamos a ver, el tema en España, hay una cosa clara, si no son conocidos, no pueden ser reconocidos. Si Francisco Lemaur, José Copinger, José Rodil, Antonio Quintanilla no son conocidos, ¿cómo van a ser reconocidos públicamente? Para eso está este libro. Pero en la línea de lo que preguntas, en la última página de mi libro yo pongo una cosa que es... nunca lo he hecho en un libro, pero hay un capítulo que se llama Nota del autor. Y aquí digo que en el año 2025 y 2026 se van a cumplir los 200 aniversario de la caída de estas fortalezas. Entonces, vamos a ver si habrán enterado que recientemente en Madrid se va a poner, no sé si se ha puesto ya, un monumento a los héroes de Filipinas. Pues yo creo que tiene que haber un monumento a los héroes de Real Felipe y a los héroes del Callao. Por ejemplo, en Madrid hay una plaza del Callao, pero ese nombre conmemora un bombardeo, yo diría que anecdótico, que hubo en la guerra la guerra del Pacífico le llaman, en la cual la flota de Castro, perdón, se llama, no me acuerdo, de Méndez Núñez, sí, el almirante Méndez Núñez pasó por ahí y durante 5 horas estuvo bombardeando precisamente Real Felipe y estuvo bombardeando el Callao. Nunca pudieron saber los héroes del Real Felipe cuando se rendían, que 100 años más tarde por ahí pasaría una escuadra española y bombardearía esa plaza. Pues la plaza del Callao está por estos hechos.
hubieron unos 30 o 40 muertos, no recuerdo bien, de la flota española, pero bueno, fue un hecho que duró 5 horas. Y por un hecho que duró 2 años y medio, perdón, 2 años, casi 2 años en Real Felipe, con miles de civiles y con cientos y cientos de militares, pues claro que no hay ni una plaza de un recordatorio. Pero bueno, para eso está este libro. Este libro ha salido, yo lo he dicho antes, vendrán imitadores, ahora a partir de ahora vais a ver libros de Ulúa, vais a ver libros de Real Felipe, como si fuera una cosa nueva. Tendré que recordar yo, ¿no?, que este yo lo saqué en el año 2021 o 2022, ¿me entiendes? Luego la segunda pregunta es que se ha cortado un poquito la voz y no te la he pillado entera. Sí, perdón. Sí, hablaba de si se tiene constancia o ha podido ver usted algo que documente que en esos sitios hubo población indígena que fuera a refugiarse allí. O sea, se ha hablado del rol de los indígenas en los gobiernos realistas, perdón, en las armadas realistas, pero esto es distinto. Digo de que haya habido población indígena que fuera a refugiarse allí contra los republicanos. Sí, bueno, a ver, Perú evidentemente lo era entonces y lo es ahora. Es un territorio muy mestizado, con mucha preponderancia. Tú ves a un peruano, los rasgos físicos, el 90%, 95% son rasgos físicos de indios. ¿Ves? Que te cojas a Vargas Llosa y al Fujimori, que es oriental, los demás, gran parte de ellos tienen rasgos amerindios. Lo que ocurre es que los que se refugiaron en Real Felipe eran limeños, era población de Lima. Sobre todo era población pues, comerciante, era una ciudad portuaria y, bueno, por medio del Callao, había una burguesía adinerada y era básicamente población criolla. Pero bueno, en los regimientos que se cambiaron de bando, que estaban con los emancipadores y se pasaron al bando realista, muchos de ellos eran de tropas indias o semi-indias y estos también se refugiaron en Real Felipe. Pero realmente los indios estaban más en el campo. En la ciudad había más criollos, en generales, pero en Perú y en Bolivia los indios estaban en las zonas rurales, que son los que luego, claro, lo he dicho antes, lo de Huanta, etcétera, etcétera, son los que se sublevan luego contra los libertadores, pero ya después de la caída de Real Felipe. Pues muchas gracias, Juan Carlos y a Sergio por las preguntas. El siguiente que teníamos aquí en la lista era Maru Hunt, pero que era María Eugenia, si no recuerdo mal, ¿verdad? Desde México. Sí, soy María Eugenia. Sí, bueno, no estoy en México, vivo en Estados Unidos, en Luisiana, pero soy mexicana. Tengo dos preguntas y un comentario. Bueno, primero y antes que todo, les quiero pedir perdón a todos. En nombre de mi presidente de México, qué vergüenza, no todos los mexicanos pensamos igual. Y entonces, por favor, no nos etiqueten en la misma, con sus tonterías que está haciendo, ¿no? No lo pensamos. Como tampoco pensamos que todos los rusos son malos. No, qué vergüenza. No, además es descendiente de españoles, entonces que lo que quiero comentar primero es que ya tengo el libro de los soldados de cuatro patas, no lo he podido leer porque mi esposo, que es estadounidense, es amante de la historia de España, fascinado con la hispanidad y se tarda mucho en leer en español, entonces no lo he podido leer, pero en cuanto lo suelte, yo lo voy a leer. Una pregunta, ya entrando a las preguntas. Me gustaría saber qué pasó cuando don Juan Ononohu, que era el virrey que iba a tomar el puesto de virrey en el momento en el que se declara la independencia de México, que de hecho no pudo ni siquiera llegar a tierra adentro, ¿no? En el momento de desembarcar. ¿Qué nombre has dicho? Juan Ononohu. Ononohu, sí. Sí, él iba a ser el virrey, llega y realmente ya no puede hacer nada, firma los tratados de Córdoba y ya. Bueno, yo quisiera saber si él venía con algunos oficiales, si hubo contacto entre este grupo de personas que estaba en San Juan de Ulúa o si hubo alguna interacción y qué pasó ahí. Mira, otra pregunta, hago mis preguntas, así, ok. Sí. Y luego la otra es, tengo una laguna histórica un poco, quisiera saber si este grupo de personas que estaban resistiendo en San Juan de Ulúa estaban todavía presentes cuando el intento de reconquista, cuando se unen
Inglaterra y Francia y España para intentar recuperar la invasión a México. Y, el último comentario, más bien es un comentario, tengo un poco de desacuerdo en juntar a todos los libertadores de América en un solo patrón. Yo creo que en México también hay una pequeña leyenda negra dentro de la leyenda negra, que es este asunto. Iturbide cuando hace su plan de independencia, dice, le ofrece la corona al rey Fernando VII, él pretende seguir con todas las reglas como están, quiere continuar con la misma constitución, inclusive la monarquía se propone como sistema de gobierno, y de hecho esta similitud y este lazo tan fuerte con el origen hispánico y con la identidad hispánica es lo que lo condena a la muerte. Al final, después de un año y medio, dos años de vida independiente, ahí sí ya toda la influencia de la masonería, de Inglaterra, entonces se confabulan para aniquilarlo porque pues, no coincidía con los planes, ¿no? Y no, ahí sí no coincido mucho en copiar su imagen con la de Bolívar, que es otra historia, ¿no? Pero bueno, ese es un comentario, ¿no? Mira, a ver, vamos por partes. Juan de Dunujú. Juan de Dunujú era, vamos a ver, es cuando lo envían como nuevo virrey. Bueno, ya el cargo virrey no existía. Se llamaba gobernador político, jefe político. Ya el virreinato lo habían quitado. Estamos hablando del trienio liberal en España, ¿eh? En España mandaban los liberales. Como hoy en día la libertad, la extrema izquierda, eran liberales, vamos a decir, no moderados, sino liberales radicales. O'Donoghue había sufrido prisión, había estado torturado porque se sublevó como liberal y la habían dejado en libertad, había conseguido, claro, cuando los liberales toman el poder, pues con la proclamación de Riego, toman el poder y entonces O'Donoghue queda en libertad y queda totalmente rehabilitado. Era una persona ya mayor, ¿eh? Entonces lo mandan como nuevo jefe político, por decirlo así, virrey, lo mandan a México a ocupar el cargo. Y él llega precisamente por Veracruz, y en ese momento Veracruz, tanto la ciudad como San Juan de Ulúa, pues son españoles porque, bueno, era en México todo el oro, el tráfico, comercio, todo, pues así como en la costa del Pacífico, era por Acapulco, hacia Manila, por la zona del Caribe, del Atlántico, era por Veracruz. Entonces, él llega allá y ve que hay un berenjenal, la cosa está políticamente tan revuelta, tan confusa, que él ya ve incluso escritos suyos que dice que España ya ahí no puede aguantarse como poder político, porque aquí os está desmoronando. Piensa que en aquella época se mandaban ejércitos realistas, y por el camino se volvían independentistas, los mismos ejércitos. O sea, había deserciones masivas. Claro, era más fácil luchar por México, estando ahí, habiendo nacido en México, aunque fuera español, que por luchar por la metrópoli o por su majestad católica, que está muy lejos, que nunca habéis estado en España y nunca habéis visto al rey. Entonces, él ya acepta, bueno, ya se entrevista, y aquí nace, bueno, no voy a extender, los tratados de Córdoba, el plan de Iguala, y él ya se pone del lado de Agustín Iturbide, otro ex realista. Lo que pasa es que Agustín Iturbide, aquí, bueno, le ofrece la corona a México a cualquier miembro de la familia real, con lo cual habría sido su hermano Carlos, que luego fue el jefe en la Primera Guerra Carlista. Pero claro, Fernando VII, que es un rey muy maltratado por la historia, no es tan malo como explican, Fernando VII muy sabiamente dijo, no, es que si yo mando a un miembro de mi familia a tomar el trono de México, lo van a fusilar. Y eso es cierto. Porque, por ejemplo, Agustín de Iturbide, ¿cómo acabó? Fusilado. ¿Cómo acabó el siguiente emperador? Maximiliano de Austria. Fusilado. Y México, tu país, me sabe mal decir, un país con unas turbulencias políticas brutales, Pancho Villa, en fin, Zapata, Emiliano, que al final en México no se solucionan los temas con prisión, se solucionan con... Por cierto, San Juan de Ulúa, cuando luego México lo utilizó como prisión. Incluso hay el puente de los suspiros que comunica el continente con la isla,
y le llaman de los suspiros porque los que entraban por ahí suspiraban, sabían que entraban por esa puerta, ese puente, pero de ahí no saldrían nunca vivos. O sea, México es un país que todos los problemas los ha resuelto por la vía del revólver o del arma de avancarga. Con lo cual, y es cierto, o sea, al final, Iturbide, cuando cae el imperio, la cosa empezó a derivar hacia un independentismo cada vez más fanático, incluso diría que incluso cada vez más antirreligioso, anticatólico. Y la última prueba de ello lo tenemos en la Revolución Cristera, la Guerra de los Cristeros en los años finales de los años 20. A ver si me he dejado alguna más, luego me has preguntado. Ah, sí, lo de Barradas. Cuando hay un intento de reconquista de Nueva España, San Juan de Ulúa ya había caído, ya no era fortaleza española. Pero sin embargo, unos años después, no recuerdo el número, San Juan de Ulúa vuelve a ser ocupada por los españoles, porque es un paisano mío, general Juan Prim, que con una fuerza británica y francesa reconquistan la ciudad. Y la bandera de española vuelve a ondear otra vez en la Torre del Homenaje, de la Torre del Reloj, de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Con lo cual, José Compiguer, cuando rendía la plaza y salía por el Puente de los Suspiros precisamente con sus hombres famélicos, lo que no puede imaginar es que otro general español luego volvería a ocupar esa plaza, como así fue, que por cierto, la guarnición mexicana que había en San Juan de Ulúa rindieron la plaza, no pegaron ni un solo tiro, se llegaron los españoles ahí y ocuparon, o sea, les entregaron la plaza. Así como los mexicanos tardaron 4 años y medio, no en conquistarla porque nunca la conquistaron, sino 4 años y medio en San Juan de Ulúa rendirse, cuando llega el general Prim con tropas que trae de Cuba, San Juan de Ulúa se rinde hacia sus brazos. Y luego la última pregunta, pues creo que me he olvidado. Si me la dices, hay una tercera. No, no era pregunta, era comentario sobre esta cuestión de Iturbide, que no lo pondría en la misma caja que Bolívar, sí, para nada. Sí, sí. Y piensa, no, yo, San Martín, por ejemplo, he dicho que era muy buena persona. San Martín era un caballero, respetaba a los indios. Ahora yo, es que el tema de Simón Bolívar, que en Venezuela lo tienen como un dios. A ver, Simón Bolívar, aparte que era un agente británico a sueldo, era un personaje, lo he dicho hoy en día, vamos, se considera un racista contra los indios, pero descomunal. Y aparte una persona, bueno, acabó como acabó. Ellos, los mismos suyos, lo quitaron de medio. O sea, para mí es un personaje. Mira, aquí en Barcelona tiene, por ejemplo, una estatua, ¿no? Un sitio un poco oculto, pero tiene una estatua. Para mí es un personaje deleznable que poco hizo por América. Poco hizo por América. Muchas gracias. Gracias a ti, María Eugenia. Pues el siguiente que tenía la mano levantado era Javier Alberto. Adelante, Javier. Buenas noches. Aquí, desde Inglaterra, me gustaría dar las gracias a Cavite por organizar este evento y a ti, Juan Carlos, porque la verdad es que la exposición es magnífica. Es un tema que hay que hablar, que hay que desarrollar, porque se conoce bien poco y yo apenas tampoco lo conocía mucho. Es normal, ¿no?, que las resistencias se produzcan en aquellos sitios donde había florecido el Imperio Español, ¿no?, en México y en Perú. Entonces, es normal que esos bastiones surjan allí, ¿verdad? Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo se sobrevive? Aunque ya has dicho has avanzado, que fueron ayudados desde el San Juan de Ulúa, desde México, por parte de Cuba, cuando ya son expulsados de América y ya queda ese bastión, desde Cuba se intenta ayudar a San Juan de Ulúa desde allí. Y en el caso de los chilotes, hacen, creo que has dicho, el corso para intentar, digamos, romper ese bloqueo y digamos, atacar a otras embarcaciones y por lo menos obtener alimentos, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo se sobrevive durante esos 2 años o 3 años en los que se tiene que comer y se tiene que luchar y tiene que haber pólvora y tiene que haber armas, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se sobrevive durante tanto tiempo? Porque en el caso de Valle, por ejemplo, se sabe que hicieron acopio porque sabían lo que se venía, pero luego hacían contraataques y que nos esperaban los filipinos y se los les robaban las armas y robaban los avituallamientos, ¿no? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál fue el destino de estos soldados y civiles? ¿Si volvieron a España? ¿Si se quedaron allí y fueron recibidos, bueno,
le quitaron todas las tierras, supongo, todas las posesiones, pero si volvieran a España o se quedaron en México, en Perú o en Chile, pues, si puedes contestar esas preguntas, pues sería magnífico. Muchas gracias. Mira, la pregunta es muy interesante. Vamos por partes. San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa tenía en sus arcas muchísimo oro. El famoso oro de América estaba ahí. Ahí se encargaba, ten en cuenta que vamos a ver, Hernán Cortés conquista México entrando por San Juan de Ulúa. Y la última salida de españoles fue por San Juan de Ulúa. Entonces la fortaleza esa, como una fortaleza en una isla, todo el oro de México se almacenaba ahí. Y de ahí se trasladaba en galeones, sale la portada del libro, esto es el muro de las argollas, se llama las argollas porque en el muro del castillo hay unas argollas muy grandes que los galeones amarraban ahí. Todas son modernas, pero hay una que es de época. Entonces ahí se cargaba el oro. ¿Qué ocurre? Cuando hay el cerco, tienen mucho oro. Entonces, cuando los barcos españoles no pueden suministrar alimentos, mercancía, reemplazo de tropa, barcos británicos y sobre todo norteamericanos les venden comida, medicamentos a precio de oro. A precio, claro, es un negocio brutal. De hecho, la cosa decae cuando los ingleses se cambian de bando. Porque ten en cuenta que estos barcos norteamericanos y británicos, cuando amarraban en el muelle de las argollas, claro, los mexicanos contra estos no les disparaban, contra los españoles sí, pero contra estos no, porque México lo último que quería en plena independencia es tener una guerra con Estados Unidos o con Inglaterra. Pero cuando los Estados Unidos cambian de bando, y luego hay un episodio que disparan los mexicanos contra un barco americano. Entonces los americanos dicen, una cosa es que nos ganemos la vida y otra cosa es que nos juguemos la vida por los españoles. Entonces San Juan de Ulúa ahí se queda totalmente solo. Hace una cosa que también hicieron la Felipe, el Real Felipe, pescan, desde como están al lado del mar, pescar. Pero bueno, en San Juan de Ulúa se les pudrió toda la comida, se corrompió por la humedad. Entonces, por ejemplo, en el Real Felipe, bueno, cuando pescaban una foca, pues era en Ulúa, no, porque en el Caribe no hay focas, pero en el Pacífico hay focas. Cuando pescaban una foca era aquello un acontecimiento. Y luego el tema de Chiloé, pues claro, el corsario, pues aparte que, bueno, que es suficiente. En las islas estas, pues hay agricultura y lo que son víveres y tal, pues los cogieron de barcos que capturaban. Muchas gracias, Juan Carlos, y a Javier Albertos por su pregunta. Han hecho comentarios durante toda la noche, Juan Carlos, en el chat, algunos muy interesantes. Y también te han dejado alguna pregunta. Voy a leerte alguno. Por ejemplo, nos decía, hay uno por aquí, bueno, hay agradecimientos, hablan de todo. Dice Victoria de Castro, este es el monumento a las cuatro veces heroica. En una de sus caras está el bombardeo de la fortaleza al puerto, cuando hablabas de esos momentos. Luego, por ejemplo, dice, han puesto también parte del himno de los chiloetes, a ver si encuentro uno que tenía por aquí que era bastante... Ah, mira, te preguntan, por ejemplo, Carlos García te pregunta, te lo leo así por encima todo y luego lo comenta si quieres. ¿Qué os parece el vergonzoso canal Historia y su estreno Encadenados? ¿Una falacia contra los españoles? Luego lo comentamos si quieres. También dice, por ejemplo, Braulio, dice, el himno chilota todavía dice en una de sus estrofas ser el último bastión español. Eso nos lo dice Braulio. Por ejemplo, por aquí dice Victoria de Castro, dice, yo soy del puerto de Veracruz, me llamo Joshua de Castro, bueno, aunque aparece como Victoria aquí en el chat, y sí, quizá en la historia oficial de México no lo mencionan, pero mi ciudad es cuatro veces heroica por diversos hechos de armas, el primero de ellos el bombardeo de la fortaleza a la plaza en 1823, y continúa: también estuve en servicio en la Armada de México y el día de ella es el 23 de noviembre, precisamente por la rendición de la fortaleza. Y ya para acabar, dice Daniel Pem, es un problema ontológico de los hispanoamericanos. Nos independizamos de España en español. Al final, nuestra cercanía hizo que los españoles peninsulares regresaran para defender a México de la intervención norteamericana en 1848 con los piquetes de Tlapa. Y acabo ya con Félix Valerio, ahora sí, que te hacía una pregunta. Dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Lo de Chiloé se logró tomar por la ayuda inglesa? ¿En todos los conflictos tuvieron los ingleses? Bueno, pues con estos comentarios, Juan Carlos, realmente había dos preguntas.
Uno era el de si siempre participaron los ingleses y, bueno, contestas si quieres y luego te hago otra vez la otra que ha dado. Los ingleses, sobre todo en Chiloé y en San Juan de Ulúa. Los ingleses, yo le he dicho antes, pues en San Juan de Ulúa comerciaban con la fortaleza, hacían muy buen negocio, hasta que decidieron cambiarse de bando. Porque a ver, había un tema que era muy sustancioso, muy jugoso, que eran los derechos de aduana. Y claro, y cuando hicieron Ulúa, pues claro, también reivindicaban los derechos de aduana para cobrar peaje a los barcos que entraban ahí, que transitaban por ese puerto. Pero claro, los mexicanos también querían ese derecho. Y esta puna produjo, entre otras cosas, el bombardeo ese, que bueno, durante muchos días estuvo la fortaleza de San Juan de Ulúa bombardeando Veracruz. O sea que, claro, ellos se defendían, pero también atacaban. De hecho, hubo alguna salida, como pasó en los últimos de Filipinas. Hubo salidas para capturar cañones, etcétera, etcétera. Incluso algún intento de reconquistar Veracruz. Y en Chiloé, pues sí, claro. En Chiloé pasó que cuando los corsarios españoles o extranjeros capturaban barcos británicos o franceses, pues los ingleses iban allá a reclamar, amarraban en ese puerto y el capitán inglés con sus oficiales descendía, iba al palacio gobernador, se entrevistaba con Antonio Quintanilla y decía, oiga, ¿cómo es que un barco corsario de ustedes ha asaltado un barco británico y le ha robado toda la mercancía? Quintanilla escurría el bulto, como decimos en castellano, decía que esto era cosa de los piratas, que los tenía contratados él, que él no sabía nada, pero bueno, que al fin actuaban por su cuenta, pero al final acababa indemnizando a los ingleses, porque si no les indemnizaban, al final los ingleses también entraban en guerra contra él. Y bueno, pues sí, el tema británico fue determinante, pero bueno, así como en la guerra de independencia, las guerras de emancipación, los ingleses apostaron fuerte, incluso la famosa Legión Británica apostaron fuerte, porque siempre la apetencia de Inglaterra desde el siglo XVI es destruir el Imperio Español en América. Este ha sido siempre su objetivo. Incluso su objetivo era conquistar parte del continente, como hicieron con el intento de asalto de Cartagena a Indias, con Blas de Lezo, como el intento de asalto de Buenos Aires, pero fracasaron en todos ellos y al final se contentaron con islas como Jamaica, etcétera, etcétera, que son Curazao, tal, que son, hay tantas islas en el Caribe que, claro, España tampoco no tenía capacidad de defenderlas todas. Pero bueno, en el tema de los últimos de América, los ingleses ya, por así decirlo, juegan un papel más secundario, porque para ellos el hecho de que una fortaleza estuviese ahí luchando hasta el final es un tema que no les, al Foreign Office no les preocupaba excesivamente, porque España ya no estaba ahí. Incluso hay casos inversos. Por ejemplo, en el Real Felipe hay un barco británico que atraca ahí y el capitán, que es amigo de José Rodríguez, del brigadier Rodríguez, se entrevista con él, le rinde sus respetos, le dice si necesita algo, etcétera, etcétera. Y lo otro que te decía en la pregunta que te leí era si querías hacer algún comentario sobre, imagino que lo sabrás, ese documental del canal Historia que habla de la esclavitud. Parece que solamente la esclavitud ha sido española, ni británica, ni portuguesa, ni... Mira, desconozco este programa, no lo sé, pero ya, sin saber de qué es, ya te digo de qué es, porque me lo imagino. A ver, desde el comienzo de la conquista de América, España prohíbe taxativamente la esclavitud. La prueba de ello es que donde ha habido colonialismo español, prácticamente no hay negros. ¿Y por qué hay sitios como, por ejemplo, Cuba, que sí que hay negros? Pues que a partir del siglo XIX... ya no es la monarquía católica, ya es unas cortes españolas, la corte del rey, influenciada mucho por miembros de la masonería, personas que están por libre tráfico, por libre comercio. Entonces se empieza a traficar con esclavos. Pero hay una gran diferencia. Así como en esa época Inglaterra y Francia, y sobre todo Portugal, insisto, y además Inglaterra, tenían tráfico de esclavos, barcos negreros. Negreros españoles, los pocos tuvieron en el siglo XIX, eran barcos que muchos de ellos mercantes catalanes de aquí de mi tierra que traficaban con aguardiente, con productos, y cuando hacían el viaje de ida para América, para hacerlo de vacío, por ejemplo,
pues recogían negros esclavos que los compraban sobre todo a los portugueses. Pero bueno, el tema de la esclavitud española es una cosa anecdótica comparada con los grandes negreros traficantes de esclavos que ha sido sobre todo Portugal e Inglaterra. Quiere comentarte, Ángel, una cosa, pero antes voy a hacerte la última pregunta que está aquí en el chat, Juan Carlos, y nos la pregunta Carlos García Guerrero. Y es un poco de más de actualidad, bueno, pero referente a esto. Te la hace, yo creo, claro, como eres diputado de Vox, pues te la leo. Dice, me gustaría saber si Vox, en el marco institucional, va a tomar medidas contundentes y denunciar todo tipo de atentado histórico, como lo que hace ANLO, Pedro Castillo, etcétera. ¿Puede Vox llevar iniciativa contundente contra todos estos necios? Son palabras textuales de Carlos García Guerrero, que te lo pregunta. Mira, Vox es un partido que está muy orgulloso de nuestra historia. Porque tenemos la historia más grande, más emotiva que ha existido en toda la humanidad, en el planeta Tierra. La expansión española por América fue una labor evangelizadora, fue una labor imperial. Al decir imperial me refiero a de mestizaje, ¿eh? El concepto de imperio es mestizarse. En España no solamente se permitía el mestizaje, sino que además se inducía a los españoles que iban allá. España reconoció la nobleza inca, la nobleza azteca, reconoció este tipo de personas, se casaron con nobles españoles. O sea, nosotros, insisto, en Vox estamos muy orgullosos, cosa que en otros partidos, del centro para la izquierda, están realmente avergonzados de la historia de España. Es totalmente lo contrario de lo que pensamos nosotros. O sea, con esas personas nosotros no tenemos, a nivel de historia no podemos tener ningún acuerdo, porque lo que para nosotros es bueno, para ellos es malo. Lo que para nosotros es una evangelización, procreación, riqueza de un continente, volcarnos a favor de un continente, para ellos fue un exterminio que no existió, porque no hubo exterminio. Exterminio lo sabemos todos. Lo hubo, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos la población india es el 0,5% de la población norteamericana. Fueron exterminados. La población india en Argentina o en Chile también es muy pequeña, porque hubo un exterminio de los argentinos republicanos libertadores y de los chilenos. En cambio, tú te vas a los antiguos territorios que no hubo mucho exterminio de post-emancipación y tú ves indios por todo Centroamérica y por todo Sudamérica. Y sin embargo, las estatuas que tiran en Los Ángeles y por ahí son las de Fray Junípero Serra. No tiran la del general Caster, la dejan por ahí, ¿no? Que fue el que exterminaba a los indios. Sí, así es. Bueno, Ángel, ahora sí, yo creo que este tema que hemos sacado ahora, precisamente quería Ángel comentar algo al respecto. Sí, un momentico, ya dejo pasar a Ángel. Quedan tres preguntas que ahora, cuando pueda ser, se seguirán. Tenemos a María Magdalena, Antonio y a Iván, que se han quedado para preguntar. Yo te quiero preguntar una cosa, Juan Carlos, porque tiene que ver con esto. Al punto, estábamos hablando si vos podías hacer algo, pero tú como abogado, yo te pregunto como abogado, ¿no? ¿Qué entiendes? ¿Puede España reclamar el que no se maltrate la historia de esa manera? ¿España puede llegar a un país y decirle no, esto no es así porque mira, esto está aquí, esto es así, o te retractas o te denuncio? No sé hasta qué punto, pero ¿eso lo podría hacer? Sí que puede, claro que puede, claro que puede. Lo que pasa es que el actual presidente del gobierno, vamos, se plega totalmente a los intereses de lo que digan desde el otro lado del Atlántico. O sea, no le pone la alfombra roja al señor López Obrador porque Dios no quiere, pero él está de acuerdo en gran parte de sus tesis. Lo único que, claro, igual el presidente del gobierno español, si insulta en España, pues algo tendrá que decir en contra, supongo yo. Pero claro, yo tengo un contacto con otros diputados en el Congreso de los Diputados en Madrid, que son de la izquierda, de la extrema izquierda y del centro, ya no te hablo de los independentistas vascos y catalanes, que ellos, claro, el tema de la colonización española te la ponen como una especie de genocidio, o sea, que los españoles fuimos allá solamente para matar indios y para robarles el oro. Una cosa tan simplista como este. Y claro, lo triste es que se lo creen. Pero estas personas son señorías. Algunos de ellos son ministros.
Quiere decir que, claro, esta es la mentalidad. Piensa que España es el único país del mundo en el cual la leyenda negra, que en el extranjero ya se está revocando por falsa, en España la gente se la sigue creyendo. O sea, aquí en España es una especie de masoquismo histórico que nos encanta autoflagelarnos y decir qué malos que somos, cuando resulta que es todo lo contrario, que hemos sido los buenos de la historia, los que mejor han tratado. O sea, el sistema colonial español, ya lo he dicho antes, es que era muy humano con las personas. O sea, ya desde Isabel la Católica a los indios se les consideraba súbditos de la corona. Eso quiere decir que en aquella época eran ciudadanos del pueblo español con los mismos derechos. O sea, los mismos derechos tenía un indio de Perú que un campesino de Guadalajara. Era exactamente lo mismo. Ahora, claro, si se cometió un delito, pues en aquella época se le metía en prisión y se lo arrancaba, pues como pasaba en todo el mundo. Pero a nivel de derechos, sí, sí. Pues muchas gracias. Ya me quedo más tranquila, porque podemos hacer algo todavía más adelante. Esto es de, bueno, se presentó en la época de la pandemia, un poco de nosotros, digamos que presentamos la asociación 2 semanas antes del estado de alarma, o sea que hace prácticamente 2 años, que aunque 6 meses atrás estuvimos legalizándola, y al poco de empezar, pues ya presentamos una serie de escritos, y uno de ellos iba dirigido a la Dirección General de Patrimonio Cultural de Madrid. Entonces dice así. Bueno, la respuesta, ¿vale? Voy a leer la respuesta. En contestación a su solicitud del 23 de septiembre de 2020, el que nos sugiere la instalación de diversas estatuas a líderes realistas, como Agustín de Gualongo, Antonio Huachaca, Morillo, José Ramón Rodil, y una estatua conjunta a Hernán Cortés y a su mujer Doña Marina. En primer lugar, queremos agradecerle muy afectuosamente el interés mostrado por el arte y el patrimonio de la Ciudad de Madrid. En respuesta a su sugerencia, es necesario indicar que la incorporación de nuevos elementos conmemorativos al espacio público de la ciudad es un proceso complejo y delicado, que requiere de unas localizaciones adecuadas que garanticen su vinculación histórica en el entorno urbano, además de una preservación de la unidad paisajística y, por regla general, unas condiciones de oportunidad y consenso general. Ojo con esas dos palabras, consenso general. De cualquier forma, le informamos que su solicitud será trasladada a la Comisión de Calidad del Paisaje Urbano, integrada por representantes del Ayuntamiento de Madrid, organizaciones representativas de intereses sociales y personal experto en el paisaje urbano, para que sea sometida a su consideración. No obstante, volvemos a agradecer el interés mostrado y quedamos a su disposición para cualquier información adicional que necesite. Esta del Departamento de Arte Público. Bueno, vamos en línea, ¿no?, a la conferencia de esta noche. Estamos todos en el mismo barco, ¿no? Estamos reclamándolo. El problema es que, claro, ahí seguramente eso de esas palabras de consenso general, no sabemos con quién tiene que ser el consenso. El caso es que de momento no han vuelto a responder ni nada, solamente tendremos que volver a llamar porque hacía tiempo del escrito. Pero bueno, nosotros lo pedimos, pero no, supongo que será a lo mejor complicado, no sé si habrá que hacer una suscripción popular, no sé cómo lo querrán hacer, o han dado una respuesta muy, muy política, como se quiere decir. Parece que te dan la razón, pero, pero al final no llega a buen puerto, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Y bueno, si querías comentar algo, porque al fin y al cabo el Rodil, pues sí lo teníamos en nuestra mente, ¿no? Mira, a ver, yo no te quiero desanimar, ¿eh? No te quiero desanimar, pero ese señor, ese cargo director general de patrimonio artístico, yo siempre hablo muy sinceramente, este es un señor puesto por el PSOE, con lo cual señor del PSOE. El señor del PSOE... Pero un momento, el Ayuntamiento de Madrid gobierna... Es del Ayuntamiento de Madrid. Sí, Ayuntamiento de Madrid. Vale. Pensé que era Dirección General del Patrimonio... Cultura, turismo y deporte de Madrid. Vale, bueno, Madrid, a ver. Madrid, a ver, pues ahora se puso gobierno del Partido Popular. Hombre, nosotros a los del Partido Popular les vamos dándole el pujocito. Pues si no es por nosotros, muchas cosas no las harían. Se ha puesto el monumento de Blas de Lezo, que no había nada. Creo que se ha puesto ya el de los últimos de Filipinas. A ver, Madrid, te lo digo porque yo soy barcelonés. Ya me gustaría que en mi ciudad, Barcelona, hubiera monumentos como estos. Aquí, al contrario, aquí los pocos vestigios que hay de hispanidad
se quitan. Por ejemplo, había en la Barceloneta una calle Almirante Cervera, pues la alcaldesa, señora Colau, dijo que como el señor era un facha, el señor Almirante Cervera era un facha, pues le quita el nombre y le puso al señor Pepe Rubianes, que era un cómico de triste memoria, que todo lo que se le conoce porque una vez dijo puta España. Este es el señor que le han puesto una calle en Barcelona. O sea que ya me gustaría a mí ser madrileño y vivir en Madrid. Pero bueno, a ver, yo en términos generales, con independencia de ayuntamientos de un color o de otro. Hombre, nosotros cuando gobernemos en España, no te preocupes que la bandera de la hispanidad y el sentimiento de la hispanidad, Vox lo va a anteponer por encima de todo y va a estar muy alto. Y quien tenga merecido su calle lo tendrá, y quien tenga merecido su monumento lo tendrá. Tampoco no queremos hacer una revancha ni todo, ni todo lo contrario, pero si un español, por sus hechos de armas, por sus hechos históricos, académicos o culturales, se merece un monumento, oye, pues se hará lo posible para que lo tenga. Eso sin duda alguna. Y al revés, si quieren quitar un monumento, una calle de una persona de una forma injustificada, pues también lo vamos a impedir. Y luego también te quería comentar, bueno, esto ya como hemos comentado, es en la ciudad de Madrid, y bueno, supongo que la próxima semana iremos retomando un poco el tema, a ver cómo lo llevan. A lo mejor la estrategia tiene que ir, pues, a lo mejor yo un gasto, por así decirlo. Bueno, es una inversión, al fin y al cabo también es invertir en nuestra historia. Pero a lo mejor lo de si hay alguna urbanización nueva, algún parque, pues bueno, a lo mejor es más fácil poner nombres de calles, que a lo mejor hacer un monumento, a lo mejor es cuestión a lo mejor también empezar por ese aspecto, ¿no? No, sí. A lo mejor cambiar, porque eso ya lleva un proceso de un follón para los vecinos, que hay personas que eso no les importa, el que haya personas mayores, que luego le cambien el correo, funciona como funciona, encima de todo le cambian la calle y todavía... Es peor, pero bueno, hay gente que esas personas mayores no les importa el cambiar calle y que se dan un perjuicio a los ciudadanos, pero a lo mejor sí habría que en las calles nuevas, los parques nuevos que vayan surgiendo en urbanizaciones, pues a lo mejor acordarnos de estos héroes. Sí, lo pasa en Madrid. Por ejemplo, si José Gallego, pues que me parece, no recuerdo bien si era de Santiago Compostela, pues es en Santiago Compostela que hagan el monumento a su hijo predilecto, porque si al final Madrid va a ser una especie de parque temático de monumentos a héroes de España, y el resto de España no va a ninguno, ¿me entiendes? Con lo cual yo creo que esto se tendría que repartir. Ya he dicho antes que los defensores de San Juan de Ulúa eran gran parte catalanes, pues ya me gustaría que en Cataluña tuvieran su calle o sus monumentos. Evidentemente que sí. Bueno, sí, precisamente en Cartagena, pues bueno, queremos hacer con Antonio Muñoz Ballesta, que está aquí, por monumento, pues también a Miguel de Cervantes y a un héroe que también el general Martínez Illescas, un héroe español de Cartagena, sí. Que bueno, fue el último mando en morir en Puerto Rico, Europa, Puerto Rico. Puerto Rico, sí, lo sé. Entonces estamos también detrás de Martínez Illescas. También he escrito sobre él. También he escrito sobre Martínez. Escrito sobre Martínez Illescas. Sí, también he escrito sobre él. Pero en un próximo libro. Vale. Entonces tengo una experiencia con él y calidad cartagena sobre Martínez Illescas. Y bueno, lo último que quería comentar es que, bueno, Lola y yo estuvimos reunidos con la Consejería de Cultura para ver si en el temario de los libros de texto de la región de Murcia se podía, de hecho íbamos con una serie de propuestas, ¿no?, para luchar contra la leyenda negra y a través del sistema educativo, que hubiera una serie de hechos históricos que se mencionaran, ¿no?, tanto la Vuelta al Mundo como la expedición Balmis, la presencia española en lo que es en los Estados Unidos, que la guerra de independencia en Estados Unidos, pero bueno, la guerra de independencia de América realmente es una guerra civil, cuestiones de ese tipo, ¿no? Bueno, cuando nos reunimos con la consejera nos dijo que esto era una competencia nacional, pero luego también nos llama, lo digo porque como tú eres catalán, nos llama la atención de cómo los libros de texto de Cataluña o del País Vasco ponen lo que quieren, pero nosotros los murcianos no podemos ponerlo en el sentido positivo, ¿no? Entonces, bueno, decían que esto es una competencia nacional, habrá que esperar a que haya otras personas en el gobierno para intentar negociar con ellos, a ver cómo se puede cambiar esto, ¿no?
Aquí en Cataluña, desde Vox, estamos dando clases privadas de historia a los niños, a hijos nuestros y hijos de simpatizantes y gente que quiere, pues bueno, pues les explicamos la historia real de España. Porque claro, en el colegio les explican que España es un invento de Felipe V y del general Franco. Y antes de Felipe V no había nada, y ni del general Franco, pues no existía España. Y claro, les explicamos la historia de verdad, no la historia manipulada, ¿me entiendes? Sí, sí. Antonio Muñoz, nuestro amigo Antonio Muñoz, adelante con tu pregunta. Muy bien, buenas noches, voy a ser breve. Tres preguntas fáciles. Es la felicitación a Juan Carlos por su magnífica exposición de sus libros y a todas sus obras. Y una primera pregunta es, si pudiera hacer un resumen de la visión del Imperio Español en la época de la monarquía hispánica y con los Borbones, y como un resumen pequeño. Luego, la obra de Soldado de Cuatro Patas, porque ahí me gustan mucho los perros, y un pequeño resumen también sobre eso. Y luego, lo que puede hacer vos una vez que en el poder, por ejemplo, en Castilla y León, ayudando a asociaciones que defendemos el hispanismo, por ejemplo, y qué puede hacer por ahí, y por ejemplo, en hacer escultura a Cervantes, en Barcelona, si puede hacer algo, en Cartagena, que tenemos ahí 2 años y no nos hacen caso, nos van a hacer antes en caso a nuestra asociación Encuentro Humanidad y Filosofía en China, antes que en Cartagena, aquí en España, porque ya tenemos allí a Salva Santa, que está con el departamento de la universidad allí en Huangshu, pues a lo mejor no hacen caso en China antes que aquí en Cartagena, en España. Bueno, esas tres preguntas, simplemente. A ver, lo que te defina lo que es la monarquía. No, tu opinión. Va a ser complicado. Tu opinión. Ya lo he dicho antes, España no era un colonialismo extractivo de sacar productos y de explotar la mano de obra, no era una empresa militar. Una empresa evangelizadora y unificacionista y reproductiva en el aspecto que, por eso habla de las Españas. México era otra España, Argentina era otra España, Colombia era otra España, Uruguay era otra España. Quiere decir que tenía todas las instituciones que había en España, juzgados, alguaciles, policía, todo, la sociedad, etcétera, etcétera. Básicamente era esto, era una cuestión de integración, es que se les dimos todo, les dimos hasta los apellidos. Los hispanoamericanos tienen apellidos españoles. Los franceses y los ingleses consideran que el apellido francés o inglés no era digno para dárselo a un negro o para dárselo a un indio. Eso pertenecía al pueblo de Francia o al pueblo de Alemania. No les dieron ni sus apellidos. No verás ningún hindú que se llame Smith o Johnson. Tampoco verás ningún señor de Malí que se llame Blanco o yo que sea, o Mitterrand o cualquier apellido francés, ¿me entiendes? O sea, se lo dimos todo. El tema del libro Soldados de Cuatro Patas, mira, muy resumido. España, el libro explica desde el principio, desde el Homo sapiens hasta los ejércitos modernos. No solamente España, sino a nivel universal. Nadie tocó el tema de los perros de guerra. Es un tema desconocido en la historia. Y ya los asirios tenían perros de guerra, los hititas, los egipcios, etc. España ha sido el país que mejor ha sabido utilizar a los perros de combate. El mejor. En la Reconquista, básicamente porque la muerte por un perro estaba prohibida por la Iglesia Católica, porque era una forma infamante de morir, que un animal te cortase el cuello era una forma indigna. La Iglesia prohibió, como prohibió la ballesta, prohibió también los perros en combate. ¿Qué pasa? Que no hubo perros de guerra en Europa entre reinos cristianos. Pero, como aquí tenemos la Reconquista, se utilizaron los perros de guerra en la Reconquista de España. Por ejemplo, la Guerra de Granada, el padre de Hernán Cortés, que se llama Martín Cortés, tenía un perro de guerra que se llamaba Mahoma. O sea que el tema de la guerra psicológica contra los musulmanes ya funcionaba en aquella época. Entonces, cuando se utilizaron la conquista de Canarias, se utilizaron la conquista de las Islas Baleares, en Canarias contra los guanches, y luego cuando el salto al Nuevo Mundo, los perros, no es que llevasen alguna película visto un perro o dos, no. Es que eran unidades completas de perros. Yo he hecho una regla, leyéndome todas las crónicas, una que me dice si tal crónica, el cronista dice que tantos perros, hago una correlación, una regla de tres, y me salen los números que llevaba cada unidad de perros, porque las unidades más o menos tenían tantos ballesteros, tantos piqueros, tantos arcabuceros,
no se dejaba todo al azar, con lo cual habían tantos perros. Y España, para compensar su oligantropía, que oligantropía es la falta de hombres, la falta de hombres de armas, lo compensaban con los perros. Y los perros, por ejemplo, si te compras el libro, verás que a Cristóbal Colón un perro de guerra le salvó la vida en Jamaica. Y Cristóbal Colón y otros cronistas decían que preferían un perro de guerra que 10 soldados. Y esto lo dice Cristóbal Colón, no es que lo diga, es que lo ha escrito. Y entonces España los utilizó. Y luego, espera, que me he disparado ya, la tercera pregunta era así. Yo como diputado al Congreso de los Diputados en Madrid, el miércoles de esta semana reúno en el Congreso, que vendrán a visitarnos, yo estaremos otros diputados, a un grupo que se llama reunificacionistas.org, que quiere la reunificación entre Puerto Rico y España. Unificación política. Yo tengo contactos con puertorriqueños, porque yo le digo a los de aquí estáis muy bien, pero yo quiero los de allá, puertorriqueños, que estén por España, que a mí de verdad se me caen las lágrimas cuando hablo con ellos y se consideran españoles. Señores que hace 100 años que están colonizados por los gringos, por los americanos, y se consideran españoles. Y es que son españoles. Y yo, pues chicos, no sé, yo quiero ayudar a esas personas. Y ahora me voy a reunir con los de Puerto Rico, los de aquí, y pronto cuando pueda, por videoconferencia como con vosotros, me voy a reunir con los de allá. Y si me tengo que ir a San Juan, mire San Juan. Pero yo le he dicho a los de Puerto Rico, hacer un partido político, porque se han quedado en organizaciones culturales. No, no, partido político, como hemos hecho Vox. Vox hace 2 años no éramos nadie, y ahora somos ya tercera fuerza. Pronto seremos segunda fuerza política en España. Y primera. Y que luche por la hispanidad. Muy bien. Ya está. Oye, Juan Carlos, hablando de Vox, te voy a hacer una pregunta y respóndeme con sinceridad. ¿Nos consigues un día una entrevista de media hora con Santiago Abascal? Complicado. Eso es complicado. Complicado porque... Con Iván Espinosa. Espinosa del Moncero. Lo que sí os puedo hacer a los de la Junta Directiva, si queréis venir al Congreso de los Diputados, venís, me reúno con vosotros en una sala, os enseño el biciclo, os enseño las instalaciones. Hombre, si no es Abascal, puede ser Espinosa los Monteros, puede ser Macarena Olona, el que yo enganché por ahí. Ahora yo comprometo a Santiago Abascal. Lo digo porque el otro día le he comprometido una cosa y me dice, Juan Carlos, que los diputados sois unos tocanarices porque estáis constantemente, vete para aquí, vete para allá, hace esto, lo otro. Y yo soy un hombre y tengo mis limitaciones, ¿me entiendes? Vamos, bueno, 50 le puedes diputados. Decir que te lo ha pedido otro Abascal, oye, que al final es familia... A ver, además pienso una cosa. A ver, Abascal, no, como tiene otras obligaciones, él no está cada día en el Congreso. Él viene sobre todo los días que hay votación y que hay intervención, pero él no está permanentemente ahí. Es una persona que viaja mucho y no tiene una agenda tan accesible. Ahora no te digo que no, No te digo que no. Bueno, era una pregunta que te tenía que hacer, ya que te tenemos aquí, hombre. A ver, entendemos perfectamente que sea un hombre bastante ocupado, o sea que no hay problema. Pero que no te digo que no, Yo lo puedo intentar. Bueno, oye, pues nada. No, como si ese, como si es de las Navidades que viene. Que tú. Nada. Tú háblale bien de nosotros, que somos gente muy maja y que queremos hacer una pequeña entrevista en media hora. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a con la última pregunta, que es de Iván Barrio Nuevo. Adelante, Iván, dile a Juan Carlos desde dónde nos hablas. Sí, buenas noches con todos. Muchas gracias al señor Juan Carlos Segura por la exposición. Estoy en Lima, Perú, a unas 2 horas del Real Felipe, en auto. Muy interesante la exposición. Conozco el Real Felipe. Tengo entendido que es la construcción de la América hispana más grande que existe en América. Calculo, de ahí que eran algo de 70.000 metros cuadrados. Porque uno llega al Real Felipe, pues es inmenso. O sea, tienes divisiones, o sea, áreas de... Está la Casa del Gobernador, hay una plaza donde hay artillería, hay armamento, exhibición, hay escudos, ¿no? Toda la heráldica. Está ahí, es muy interesante. Está muy bien conservado, es un museo del ejército actualmente. Está muy bien conservado. Incluso lo visitan personas que van a buscar fenómenos paranormales, porque es un lugar donde
Bueno, muerto, fue, ha sido muerto tanta gente a través de los siglos que estas personas van con sus equipos y graban. Tengo dos preguntas para el señor Juan Carlos Segura, por favor. La primera sería, si conoce el motivo por el cual la historia que domina España, que domina en España y en Hispanoamérica, es una historia antiespañola. Le comento, por ejemplo, en el caso de Perú, desde hace muchos años, los encargados de elaborar las currículas educativas dentro del Ministerio de Educación, o la Secretaría de Educación, como se conoce en otros países, esas áreas encargadas están tomadas literalmente por gente de izquierda. Y esta gente de izquierda elabora los currículos educativos de educación primaria, secundaria, superior, es gente de izquierda y evidentemente tiene el sesgo que es indigenista y anti-español. Y la otra pregunta sería, ya que usted es de Vox, que partido cual de acá desde Lima yo sigo bastante, y sigo bastante a Santiago Abascal, ¿qué piensa hacer Vox para combatir la leyenda negra antiespañola, sabiendo que los partidos socialistas, como PSOE o Podemos, son en esencia antihispanistas? Y por consiguiente, y directa e indirectamente también avalan la leyenda negra, ¿no? ¿Qué piensas de vos en ese sentido, señor Segura? Muchas gracias. Mira, con respecto a la primera pregunta, a ver, la leyenda negra es una campaña, la primera campaña mundial de marketing iniciada por Holanda y por Inglaterra, simplemente para menoscabar los pilares, los pies de España. Ya ellos apetecían sus territorios. Entonces, una especie de guerra psicológica de explicar que España explotaba esos territorios, porque, como he dicho antes, Inglaterra quería conquistar parte del continente, si podía, todo el continente. Claro, tenía que hacer ver que los españoles eran malos, como ahora por ejemplo el señor Putin está diciendo, pues, que los ucranianos, que si son nazis, que son narcotraficantes. Evidentemente, cuando un país invade a otro, no vas a decir, no, los invadimos porque son gente magnífica y cojonuda y buena. No, son malos, por eso los invadimos, por eso atacamos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurrió lo mismo en Perú. En Perú, claro, si llega un proceso de independencia, en el cual hoy en día Perú, y desde la independencia, hay un concepto que yo aplicaría a toda Hispanoamérica, que es la fracasología. O sea, Perú ha sido un fracaso desde que consiguió la independencia, como lo ha sido México, como lo han sido todos los países hispanoamericanos. Quizás no sé si Chile pone en este saco, pero bueno, corrupción, delincuencia, falta de orden público, infraestructuras abandonadas, pobreza. Claro, si esto es lo que ha traído la independencia, los gobernantes de allí no pueden decir, no, es que cuando esto era España estábamos muy bien. No. Tienen que decir que España les mataba, que había exterminio de los indios, que España les robaba el oro. Evidentemente, claro, todo esto es una propaganda interesada, ¿me entiendes? Y luego el tema de Vox, mira, en Vox tenemos sedes en todas las capitales de España. Y yo estos libros los voy y los presento en mis sedes de mi partido. Y yo siempre les digo lo mismo, no todo es política. Yo pienso que la política tiene que estar siempre de la mano de la cultura, ¿eh? Y yo me dedico mucho tiempo, evidentemente, a la política, porque para eso me pagan, es mi obligación y es mi deber, pero claro, nunca hay que dejar la cultura de la mano. Y claro, y damos, lo he dicho antes, en la sede de Vox, en Barcelona, pues damos conferencias culturales para niños. Yo presento mis libros en las locales de Vox. Damos conferencias de historia. O sea, intentamos contrarrestar la leyenda negra, que además es muy fácil, porque cuando defiendes la verdad, es un placer transmitir la verdad y combatir la mentira. Con lo cual, evidentemente, y lo hacemos. Y bueno, y cuando estemos en el poder, si Dios quiere, y el electorado también, pues claro, ya miraremos de modificar los planes educativos, los libros de textos en el cual todavía se está enseñando a los niños que España fue América para robarles el oro, que esto es falso, pues bueno, volver un poco a una educación más humana, más racional y más acorde con la historia y con la verdad.
Juan Carlos, a ver si te hace la contra de Víctor Amela, la contra en la vanguardia. Ah, con algún si libro, oye, podría ser con algún libro tuyo, ¿eh? La contra en la vanguardia, Víctor Amela, que no conozco mucho a una hermana suya, no lo conozco, pero una hermana suya la conozco mucho, sí. Pues a ver, sí, a ver, sería interesante. Sí. Bueno. Juan Carlos, pues te dije antes que era la última pregunta, pero mientras hablabas, ha levantado la mano Fernando Springer. ¿Le damos paso? ¿Aceptas el último reto? Pues venga, adelante, Fernando. Buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos. Dile a Juan Carlos desde dónde nos hablas, por favor. Le hablo desde aquí de Uruguay, Sudamérica. Gracias por la oportunidad, un saludo para todos. Quería preguntarle a Juan Carlos específicamente sobre España y la OTAN, si tiene alguna opinión al respecto desde la posición de Vox, si está de acuerdo en cómo está España inserta en ese bloque militar o si hay una posibilidad de analizar una posible salida o formar un ejército europeo, en fin, ¿qué posición tiene Vox sobre la inserción de España en la OTAN? Una aclaración. Nos salimos un poco de tema, pero bueno, ya que lo preguntas... Eso es lo que quería decir. Fernando, digo, Juan Carlos, si quieres responder o no, porque... No pasa nada. Se ha enfocado por el tema cultural. Ya, nosotros, en Vox, como buenos españoles, somos americanistas, pero también somos europeístas. Eso no lo podemos negar. Tenemos un pie en América, pero el otro pie lo tenemos en Europa. Con lo cual nosotros estamos a favor de las alianzas europeas, de la Unión Europea. Lo que pasa es que queremos una Unión Europea que esté con los ciudadanos y no con las instituciones, que mire a los ciudadanos europeos y no a la burocracia interna de Bruselas. Pero claro, una Unión Europea en la cual los Estados-Nación tampoco no pierdan su protagonismo. O sea, este es un poco, en términos generales, la idea nuestra. Y luego este señor, decirle que en el libro ya tiro otra vez para la historia, que es el que me gusta a mí, en el libro Soldados de Cuatro Patas, hablo del cimarrón uruguayo, que es el perro nacional de Uruguay, que es un antiguo perro de guerra español. Claro, de donde hubieron perros de guerra españoles, quedaron razas de perros, y en este caso Uruguay es el cimarrón uruguayo. Sin duda, sí. Bueno, muchas gracias. Muy gracias. Agradecido. Saludos. Gracias. Pues gracias a ti, Fernando, por esta última pregunta y, por supuesto, a nuestro ponente de esta noche, Juan Carlos Segura, para el cual voy a pedir que todos ustedes abran sus micrófonos y le ovacionemos con un pequeño homenaje que no es más que un pequeño aplauso. Así que, si me hacen el favor, le aplaudimos a Juan Carlos esta noche. Y bueno, les informo, como es habitual, que ahora cuando paremos la grabación, ahora daré paso a Ángel también para que se despida y a Lola, pararemos la grabación y nosotros seguiremos hablando 10 o 15 minutos ya sin a puerta cerrada, sin grabar. Ángel, si quieres despedirte y luego Lola. Nada, pues agradecerle a Juan Carlos Segura que haya confiado en la Asociación Cultural de Cavite. Él ya lleva varios meses con nosotros en nuestro grupo de WhatsApp y bueno, puede ser una persona que lo que más me gusta de él es que no habla de política, precisamente de política hablan otras personas y él habla de cultura y por eso conté con él, porque nosotros somos una asociación cultural y contamos con todas aquellas personas que al margen de su ideología puedan aportar al conocimiento de la historia, ¿no? Y a luchar contra la leyenda negra. Y por eso pues hemos contado contigo y nos gustaría en el futuro seguir contando contigo y hablar de estos temas. Pues nada, yo igual, Juan Carlos, darte las gracias. Hemos podido disfrutar y aprender sobre todo porque cuando uno enseña, también aprende. Y de hecho, yo siempre lo digo, cuando uno enseña también aprende. Y esta noche ha sido noche de aprender. Y nada, agradecerte tu buena intervención y igualmente al público por asistir y acompañarnos otro sábado más. Muchas gracias a todos.